En la actualidad, los futbolistas juegan por dinero, por ser el mejor, por ser el centro de atracción. Pero un brasileño jugó al más alto nivel, no solo por dinero, no por estar en los reflectores, simplemente jugaba al fútbol para divertirse. Y vaya que se divertía. Él es Ronaldinho. Nacido en Porto Alegre, Brasil, un 21 de marzo de 1980, Ronaldinho nació con una magia futbolística como ninguno, así como una sonrisa que se volvería la más conocida en el mundo del fútbol. Debutó profesionalmente en el Gremio, emigrando a Europa, al equipo del Paris Saint-Germain, y después al Barcelona, equipo donde brilló como pocos. Fue en este club donde el mundo del fútbol se enamoraría de la magia que producían los botines del gran Ronaldinho. Nadie como él para jugar al jogo bonito. Heredero de las más grandes glorias brasileñas. Considerado por muchos como uno de los 5 mejores futbolistas de la historia del fútbol de Brasil. Parte importante de la selección brasileña. Sí, de aquella selección que no solo daba miedo, sino pavor cuando se presentaban en la cancha. Ronaldinho no solo jugaba al fútbol, creaba fútbol. Jugó para los clubes Milán, Flamengo, Atlético Mineiro, Querétaro y Fluminense. Ganador con el Scratch de Oro de la Copa del Mundo, Copa Confederaciones y Copa América. El único hombre en la historia del fútbol que ha ganado la Copa del Mundo, la Copa de Europa, la Copa Libertadores y el Balón de Oro. El día de hoy, esa sonrisa dejará de verse en el campo. El día de hoy, esa magia no estará más en el campo. El día de hoy, la creatividad dejará las canchas. El día de hoy, la improvisación futbolística dejará las canchas. El día de hoy, Ronaldinho se retira del fútbol. Así es que no te decimos adiós, sino hasta pronto y gracias por todo el fútbol y la magia que nos diste. Gracias, crack. Si el video te gustó, te invito a que dejes un pulgar arriba, suscríbete y comparte. Deja tus comentarios en la caja. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.